Recientemente he estado viendo anime, pero por coñazo. O sea, me siento como si tuviera 14 años otra vez. Y por esa misma razón, quería hacer un video hablando sobre mi anime favorito. Alerta de spoiler, Steins Gate. Pero pasó el tiempo, se me fue la luz 3 días, el internet 1 semana, y la idea se fue con el viento y mis ganas de vivir. Pero mientras pasaba todo eso, me puse a ver Hunter x Hunter, que es un anime que jamás había terminado. Y viéndolo, me encontré con mi escena favorita en un anime. Siéndole sincero, no sé realmente ni cómo comenzar este video. Supongo que al igual que dicha escena, le daré un poco de información necesaria para entender lo épico que fue todo. A ver, atención al bate. Alerta de spoiler, si no has visto o terminado la saga de las hormigas de Hunter x Hunter, no sigas viéndolo. En serio, de verdad, es una de las mejores sagas que he visto en un anime shonen. Tienes que verla sí o sí. Bueno, y entonces ya podemos hablar de lleno. A ver, para los que no lo recuerdan, esta hormigota de acá tiene el poder de que el animal que come dicha característica saldrán en su cría. Por ejemplo, si come un humano, un puma y un pájaro, nacerá un humano puma volador. Y el objetivo de esta hormiga es comer y comer para dar a luz al rey, una super hormiga extremadamente poderosa. Después de darse el festín de su vida y comerse, vamos, de todo: perros, gatos, ballenas, pulpos, humanos normales, humanos con poderes, dio a luz a la guardia real y al rey. ¡Qué maldita sea el diablo! El anime te deja muy en claro desde el primer momento lo exageradamente fuertes que son. O sea, nada más piensa en esto. Este es Netero, el presidente de la Asociación de los Cazadores. Básicamente el cazador más fuerte del mundo. Y estos dos son sus discípulos. Cazadores altamente poderosos y respetados por la comunidad. Este chabón de aquí, nada más por estar cerca de uno de los guardias reales, ni siquiera del rey, tan solo de uno de los guardias reales, terminó así. O sea, si entiendes lo que digo, ¿no? Si es la flecha, ¿cómo será el cazador? Ah, qué buen chiste, ¿no? Claro, porque estoy hablando de Hunter x Hunter, que son cazadores. Sí, demasiado chito. Entonces, es a eso a lo que me refiero. El anime te pone un montón de momentos así para hacer entender lo exageradamente débiles que son los protagonistas en comparación a nuestros héroes. Y gracias a eso, aumentan la tensión de una manera increíble. Ya que por varios capítulos te quedas totalmente en claro que el plan de invadir el reino y matar al rey tiene que ser totalmente preciso. Un paso en falso y todos mueren. Y Hunter x Hunter es un anime donde la muerte no es algo raro, pero sí que tiene muchísimo peso. Y aquí es donde llegamos a mi escena favorita de Hunter x Hunter. O posiblemente mi escena favorita de entre todos los animes que he visto. La invasión al palacio. No es que el plan haya tenido un plot twist loquísimo. No es que las peleas fueran una demostración de poder con unas coreografías increíbles. A excepción de la de Netero, las demás fueron normalitas. Es el hecho de cómo le ponen peso al mensaje de que cualquier paso en falso, todos mueren. Y a la carga psicológica de los protagonistas, lo que hace a esta escena tan épica. Nada más de empezar la invasión, se nos muestran de principio a fin todo en cámara lenta y con comentarios del narrador. Mientras que esto de buena primera suena como algo tedioso, créanme que tuvo el efecto contrario. Porque nos ayudó a entender la carga psicológica y la presión que sienten nuestros héroes, y eso es lo que hizo la diferencia. Estamos tan acostumbrados a villanos que con un dedo pueden destruir galaxias y un héroe carente de poder con el objetivo de derrotarlo, que ya estas historias no nos sorprenden o no se nos hacen creíbles. Pero lo que hace Hunter x Hunter con este cliché es darle la vuelta y hacerte entender lo jodidamente pesado que es esta tarea para la salud mental de una persona. Cosa que por lo menos yo no había visto antes en un anime. Llega un punto que se te olvida que el puto mundo está en juego, porque la tensión y el estrés que generan estas escenas es increíble. Y como les digo, o sea, de verdad no hacen nada nuevo. Pero es ese enfoque diferente a cómo se sienten y no al poder contra poder, lo que hace que esta saga y esta escena sean totalmente diferentes al resto. Hay una pequeña disputa en el fandom de Hunter x Hunter, y es que hay muchos que no les gustó el narrador de esta saga, porque como que se le sentían que era como que muy relleno para alargar los capítulos, cosa que yo personalmente difiero muchísimo, ya que siendo sinceros, sin el narrador, la saga de las hormigas hubiese sido otra saga X de Dragon Ball y ya. El ritmo en las batallas hubiese sido más rápido, sí,
pero no hubieses entendido un carajo. Y luego, como clímax, tenemos el power up de Goku. Tal vez si no viste el anime es posible que hayas visto esta escena en imágenes o esta transformación antes. Y es tal cual como la escena que expliqué antes. No es nada nuevo, es la típica situación que el protagonista pierde a un ser querido. El protagonista se enoja, el protagonista por este enojo consigue un poder suficiente para derrotar al malo y ya. Esa es la base. Pero otra vez, la vuelta que le da Hunter x Hunter es hacerte entender de pies a cabeza cómo la pérdida de esta persona le afecta a la psique de Gon. Y gracias a su sistema de poder de Den, donde es totalmente posible un poder así teniendo una consecuencia cambio, hace que toda esta escena sea creíble. Y lo jodido es que el poder que obtuvo Gon fue más del que necesitaba. Aún así, a sabiendas de las consecuencias que le traería usar un poder así, lo hizo por lo nublado que estaba por la muerte de ese ser querido. Tanto que llega a un punto donde, claro, la pelea dura 3 segundos y ya, Gon queda con esa cantidad de poder. ¿Y qué haría cualquier otro protagonista en un anime shonen? Claro, ir con el otro malo y aprovecharlo. Pero esto es Hunter x Hunter, maldita sea, y el diablo con eso. Gon lo usa incluso después de matarla, hasta un punto donde vuelve polvo el fucking cráneo de su oponente. Y vuelvo y repito, todo esto es totalmente entendible y hasta uno simpatiza por la excelente forma que tiene este anime de entender emocionalmente el cómo se sienten los personajes. Si te da curiosidad el sistema de poder que tiene Hunter x Hunter y por qué yo y muchas otras personas sentimos que es superior a los otros sistemas de poder que hemos visto en varios animes, te dejaré el link a un video de iFox Anime donde explican muy bien este tema. Tal vez hago este video porque hace menos de una semana terminé esta saga. Tal vez al pasar de los días, meses y años mi opinión cambie y encuentre una escena o una saga que me guste más. Pero jamás de los jamases olvidaré cómo estos capítulos me dejaron agarrándome de la cama con el culo. Y la tensión que sentía, que pensé que me iba a dar un puto infarto. Felicidades, Hunter x Hunter, casi haces que me caguen los pantalones. Y bueno, esto ha sido todo, chicos y chicas. De verdad tenía ganas de hacer sobre un video para desahogarme de lo jodidamente perfecto que siento que era, que fue esta saga y que fue esta escena. De todas maneras, esta es mi opinión personal. Si tú tienes alguna escena mejor o tú tienes otra escena favorita, pon en los comentarios. Me gustaría también ver qué otras cosas le gustan a mis suscriptores bellos y hermosos. Ya, no había subido video por este problema de la luz, la vaina, la cara, bla, bla, bla. Pero ya, ya volví. Y bueno, ya sin mucho más que decir. Como siempre, chicos, les gustó, si te para más contenido. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós.